aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inan. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet durumunda. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Şans bu belli mi olur? Döner beni bulur. Aşk laftan anlamaz. Ven a comer algo. No quiero comer nada. Déjame. Papá, ¿cómo se lo diremos a Sefer? No lo sé. Por el amor de Dios, Hashmet Uzun, no has sabido cuidar de tu nieta. Que Dios te maldiga. Buenos días. Buenos días. Vamos, chicas, sentaos. Yo llego tarde, señora Emine. Me voy. Un momento. ¿Qué es lo que lleváis en esas bolsas? Nada, tonterías. Abridlas, quiero verlas. ¿Qué son? Libros. Ya lo veo. ¿Tú qué llevas? Yo nada. Abre la bolsa. ¿Qué es? El uniforme. Y los huecos. No quiero que le llevéis nada de esta casa, ¿de acuerdo? ¿Me habéis entendido? Marchamos. Buenos días. Hasta luego. He tenido muy buena idea sacando los vestidos por aquí. Eres una mente criminal. Imagina lo que hubiera hecho si nos pilla. Tenía muy claro que nos iba a registrar. Yo lo sé. Nos hubiera obligado a decirle el nombre del hotel. Ashley, nos esperan tiempos muy difíciles. Se acerca el invierno, amiga. Buenos días, familia. Aún no lo sabéis, pero el de hoy es un día maravilloso. Ilumínanos, hijo. Adelante. Preparaos. Mi hermano ha secuestrado a Hayat. Doruk, esas cosas no son para tomárselas a broma. Hablo muy en serio, papá. Y se van a casar hoy. ¿Qué? Es la segunda noticia. ¿Tu hermano ha perdido la cabeza? Muchísimo. ¿Abuela? ¿Papá, no vais a decir nada? ¿Qué quieres que digamos, hijo mío? Nadie ha pedido nuestra opinión. Abuela, vendrás a la boda, ¿verdad? Ah.
Mamá me dejará sola allí. Al menos ven tú. No tuve otra opción. No digas eso. Mamá, no soy tu única hija. Mamá, ¿estás ahí? Mamá. Para desayunar. Luego iremos al registro. Vamos. ¿Señorita Tubal? No grites, chica. No he dormido en toda la noche y tu horrible voz chillona me retumba en los oídos. Me queda esto para explotar. Solo esto. Solo esto. ¡Oh! Buenos días, mis enamorados. Todo mi equipo y yo misma estamos listos. ¿Ah? ¿Y el vestido? ¡Don't touch it! No vas a tocarlo, ni a mirarlo. Y tú ven a buscarme en una hora. ¿Ha quedado claro? Sí, señora. Great. Buena suerte. Señor Murad. Encontraron este sobre mientras limpiaban el coche. Aquí tiene. Gracias. De nada. Es para mi abuela. ¿Por qué me entregaron a mí una carta dirigida a ella? Será un malentendido. Ah, es del registro. Sí, señor Sucru. Claro. Muy bien, entendido. Gracias, adiós. Tenemos que darnos prisa. Van a cerrar ya. Pues venga, vámonos. ¿Estás segura, abuela? ¿No vas a venir? Dáselo a tu hermano. Ven y dáselo tú. Abuela, no seas testaruda. ¿No eras tú la que has soñado con la boda de Murad durante años? Si quieres que tenga esto, vas a tener que venir y dárselo, ¿vale? Esta noche. Estaba llorando por teléfono. Está muy triste y me ha preguntado por ti. ¿Es que has hablado por teléfono con ella? Mira, estoy muy disgustada por lo que ha hecho. Pero es mi hija. No puedo ignorarla. Piensa en lo que nos ha hecho. Y no menciones más su nombre. Más absurda e injusta del mundo. Ellos se casan y a mí me dejan por su culpa. Mi bigotón ni siquiera me mira. Tiene una cara preciosa. Es como la de un bebé. ¿Qué dices?
¿Quién crees, pues, Doruk? Ya estoy aquí. Chica, ¿dónde te habías metido? Nos tenías muy preocupadas. Tuval se puso histérica y casi nos vuelve locas. ¿Creéis que casarse es sencillo? Hay muchas cosas que hacer. Claro, como yo ya no tengo ni novio. Bueno, ¿y Murat? Murat ha ido a recoger su traje. Bla, bla, bla. Dejad de cotorrear. Los chicos fuera, me quedo con la novia. ¡Hala! ¡Acción! El tiempo vuela. Sit down. Me gustaría irme sin dejar rastro, pero el dolor de abandonar a mi hijo me lo impide. No sé si seré él. Astine, me gustaría irme sin dejar rastro, pero el dolor de abandonar a mi hijo me lo impide. No sé si seré capaz. Sé que vas a odiarme. Sé que nunca me perdonarás. Y tampoco, Neyat. Y no voy a pedirte que lo hagas. Solo te pido una cosa. Cuando me haya ido, no le digas a Murat que su madre era una mujer cruel que lo abandonó para perseguir sus sueños. Mamá. Será muy dura para él. Murat debería recordar a su madre como la sirena de sus historias, que sacrificó su voz por sus sueños, pero que al final se convirtió en una burbuja en el mar. Dile que he muerto, ahogada en el mar. Es mi única petición. Sé que vas a cuidarlo mejor que yo. Aunque sé que no podrás perdonarme. Te pido disculpas. Tiempo ha pasado. Ah, no pasa nada, cariño. Tal vez ha puesto el teléfono en silencio o se lo ha dejado en el coche. ¿Verdad que sí? Seguro. Skerem, Doruk. El oficiante está aquí. Tenemos que entretenerlo, camón. Ponerte a llorar. Se te estropeará todo el maquillaje. Murat estará a punto de llegar. No dejará plantada a la novia más guapa de Estambul. Es cierto.
pasado algo con Hayat. No me toques. ¿Qué te sucede? La carta. Mira, lo escribió todo aquí. ¿De quién hablas? De mamá. Habla. No te calles. Dime. Todos me habéis mentido. Me dijiste que murió. ¿Qué? No tuve otra opción, hijo. Todos decís lo mismo. La excusa de los mentirosos. Hijo mío, yo no quería hacerlo. Fue tu madre. Ya basta. Mi madre. Calla tú. Todos me habéis mentido, abuela. Ojalá no lo hubiera hecho. ¿Qué voy a hacer ahora? Todo es mentira. ¿Qué voy a hacer? Yo solo lo hice por ti, para protegerte. Puedes estar orgullosa, abuela. Oh, perdóname, hijo. Ni a mi madre, ni a Hayat. Nunca os perdonaré. ¿Me has oído? Lleva horas esperando, pero ellos también han esperado mucho. Imagine que son Romeo y Julieta o Elizabeth y Darcy. Su historia de amor es increíble y debería tener un final increíble también. Me esperan otros novios, lo siento. Haga el favor de ayudarnos un poco, hombre. Dígales que está metido en un atasco. Algo le ha pasado. Pasado a Murat. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Hemos llamado a todos los hospitales y no hay rastro de Murat. Y Doruk y Kerem lo buscan en las comisarías. Si todo estuviera bien, ya estaría aquí conmigo. Puedo sentirlo. Lo noto en el corazón. Sé que a Murat le ha pasado algo. Quiera que se llame, nos ha engañado a todos durante meses. Te ha engañado tan bien que hasta te abriste tu corazón. Vete. Se acabó. Vete. Así bien. Me gustaría irme sin dejar rastro. Ni a ti. Ni a mi madre. Ni a Hayat. Nunca os perdonaré. Solo te pido una cosa. Cuando
cuando me haya ido, no le digas a Murad que su madre era una mujer cruel que lo abandonó para perseguir sus sueños. ¿Alguna noticia? No. Ni accidentes, ni detenciones, ni nada. Se ha esfumado completamente. Vamos adentro. Quítate ese vestido. Lávate la cara. Ni hablar. Esperaré a Murad aquí. ¿Y si no viene? Él no me dejará. Vendrá. Había pasado algo. Murad, tu cabeza. Deja. Estoy bien. Me mentiste. Durante meses. Traicionado mi confianza en ti. Me has roto el corazón. ¿Por qué me dices esto ahora? Quería que lo supieras antes de sentarnos a la mesa. Murad, ¿me estás dejando? A pesar de todo, quiero casarme contigo. Hemos esperado bastante. Vamos. Me perdonarás. Te prometo que haré lo que sea para que me perdones.
Dime lo que quieres decirme, Nejat. Mamá, ¿por qué no me dijiste lo de la carta? De verdad que no lo entiendo. ¿Cómo has podido esconderme una carta de Leila? Nejat, escúchame. Yo tiré esa carta. Yo misma la destruí. ¿Qué significa la destruí? A ver, ¿cómo llegó a las manos de Murad? No sé cómo llegó, pero te aseguro que no fue culpa mía. Hijo, es obvio que alguien está tratando de hacerle daño a Murad. Hay alguien en esta casa que quiere hacer eso. Y tú, Nejat, sabes quién es. Ya avisé a Deria, mamá. Parece que no lo suficiente. Si ha sido ella, te aseguro que será lo último que haga. Ya está bien. Bueno, ya está hecho. Encontraremos una solución. Mantente alejada de esto, por favor. No hagas nada, mamá. Nejat. No hagas nada en caliente. ¿What? ¿Cómo que vienen para acá? ¿Por qué no me habéis avisado antes? ¡Casi me pillan! En el mundo del romanticismo eres la número uno, Tubal. Debéis estar pensando qué está haciendo Tubal aquí. Es una pregunta muy normal, pero me parece que esta noche no es la noche para pensar. Disfrutad todo lo que podáis. Yo no estoy aquí, ¿no me habéis visto? Me preguntaba dónde habías ido tras la ceremonia. Soy tu hada madrina. ¿Lo has olvidado? Estoy aquí, estoy allá. Quería que esta noche fuera especial. Gracias, Tubal. Ahora queremos entrar en nuestra casa. ¡Stop! ¿A dónde vas? ¿Vas a entrar como si fueras un cavernícola? Tubal, estamos cansados. Me refiero a la novia. Tienes que cogerla en brazos. Es un ritual de hace 1000 años. Perderme en esos ojos negros.
se derretía cuando me mirabas. Pero ahora... no puedo olvidar lo que me has hecho. Yo creía que... ¿Qué creías? No sé cómo voy a poder perdonarte. No lo entiendo. Me detuviste cuando me iba. Te has casado conmigo. ¿Por qué? Lo has hecho para vengarte. Intentas darme una lección por lo que te hice. Puedes pensar lo que quieras. No me importa, Hayat. Muy bien, tienes razón. Me lo merezco porque te mentí. Quieres hacerme daño. Lo entiendo y lo acepto. Pero no te harás daño tú también. Haberlo pensado antes. No. No te hagas esto, Murad. Yo no hago nada. Nos hemos casado. Eres mi mujer. Ya está. Pero así no es un matrimonio. Habrá que aceptarlo así. Es todo lo que puedo hacer. ¿Por qué debería aceptarlo? Es muy simple. Porque yo lo quiero. Déjalo como estaba o mucho mejor, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacerlo? Ni a ti, ni a mi madre, ni a Hayat. No os perdonaré nunca. Nunca. Mamá, ¿por qué haces la maleta? Se acabó. Me voy de casa. No puedo más. ¿Puedes explicarme qué ha pasado? Estoy harta, harta. En esta casa todo el mundo me culpa a mí. Mamá, por favor, oye, ¿puedes calmarte? Mamá, por favor, tranquilízate. Doruk, no puedo quedarme en una casa donde la gente me acusa de todo y no confía en mí. No me mires así. Ya sé que cometí errores en el pasado, lo sé. Pero, Doruk, tienes que creerme. Ahora no soy tan mala como para hacer daño o entristecer a Murad. Pero, mamá... Mamá, escúchame, es que no sé ni de lo que estás hablando. ¿Qué pasa, Doruk?
Al final ha pasado lo que querías. ¿Y qué es lo que quería? Lo sabes de sobra. Destrozar mi familia. Ya no tendrás que verme. A partir de ahora, lo que hagas a mis espaldas ya no me importa en absoluto. Dios mío, Deria, ¿por qué querría destruir a tu familia? Escuché lo que hablabais. No hay necesidad de negarlo. Me has difamado abiertamente. No puedo ni pienso quedarme en una casa donde se me culpa de todo. Tú escondiste esa carta, Sime. ¿Lo has olvidado? Un momento. Espera, mamá, ¿de qué carta hablas? ¿Alguien puede explicarme esto? Pregúntale a ella. Que te responda. Papá, es que no vas a decir nada. Deria. No te vayas. Hablemos. A la otra habitación. Vete a la otra habitación. ¿No me oyes? Quiero dormir. Dios, dime quién soy. ¿Quién soy? Estás enfadado conmigo. ¿Solo enfadado? Me siento engañado. Decepcionado. No solo estoy enfadado. No tienes ni idea de lo que me has hecho. ¿Cómo has hecho de mi vida un infierno? No tienes ni idea. Estás borracho. Deberías irte a dormir. Ya te he dicho que no quiero dormir en la misma habitación que tú. Vete. Vete de aquí. Duerme en la otra habitación. ¡Fuera! Te ayudaré a levantarte. Vamos. Déjame, Jaya. Tú
Me has hecho caer. Me has hecho daño. Me has hecho mucho daño. Lo siento. Sentirlo no es suficiente. Muy feliz. Y el vestido era precioso. Sí, y cuando ya habíamos perdido toda la esperanza, de repente apareció Murad. ¿Qué significa eso? Pues que Murad llegó tarde porque no consiguió los documentos a tiempo. Eso es todo. Hayat casándose como una huérfana. Ha sido doloroso no haber ido a su boda. Se vio obligada, señora Emine, usted lo sabe. Es verdad. Esto no es una venganza. Se resolverá. Seguro que ambas familias se pondrán de acuerdo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo entenderlo. Nadie me hace caso. Todo el día pensando cómo decirle a mi suegro que quería ir a la boda. Y él, muy testarudo, no me dejó ni hablar. Y desde entonces no me habla. Ojalá acabe todo cuanto antes. No sé a vosotras, pero a mí me parece que este silencio no es un buen augurio. Sí, como la calma antes de la tormenta. No, no digas eso, por favor. Dios no lo quiera. Que su madre era una mujer cruel que lo abandonó para perseguir sus sueños. Decidle que he muerto. No debe saber que soy una mala persona. Thank you.
he preparado café. ¿Te dije que quería café? No, pero aún así te lo he hecho. Te sentará bien. ¿Me sentará bien? Hayat, ¿de qué llevamos hablando toda la noche? ¿Eh? Es que quiero ayudarte. Pero yo no quiero. Bravo. ¿Ves? Lo has tirado, lo estropeas todo. Dime, ¿ya estás contenta? Está bien. Que Dios me castigue por todas las mentiras que te conté. Me merezco todo esto. Desearía morir para librarme de esta culpa. Es lo que...
¿Ashley? Sí. ¿Es que no piensas ir a trabajar? No, hoy es mi día libre. Bien, venga, levántate y ayúdame a hacer el desayuno. ¿Emine? ¿Papá? ¿Qué te pasa, papá? No lo sé. No me encuentro bien. ¿Qué le pasa? Desde esta mañana no tengo pulso. Ha llegado mi fin. Me muero. Bueno, abuelo, si es cierto que no tuviera pulso, es que ya estaría muerto. ¿Creéis que os estoy mintiendo? ¿Qué razón tendría para mentiros? ¿Qué ganaría yo con eso? A ver, decidme. Ay. Ashley. ¿Eh? Anda, venga, tómale la atención, por favor. Voy. Voy. Papá, abre los ojos, mírame. No nos asustes, por favor, ábrelos. Dios mío. ¡Papá! ¡Deprisa! ¡Ashley, date prisa! Buenos días. He hecho el desayuno. Ya lo veo, no estoy ciego. ¿Quieres un té? Iba a prepararlo. Hayat, contéstame. ¿Me has hecho el desayuno por la noche tan buena que hemos pasado? Esto debe de ser una broma. ¿Por qué no hacerlo? No es tu trabajo. ¿Qué quieres decir? No tienes por qué hacerme el desayuno. No somos una pareja feliz y nunca lo seremos. Así que no alimentes fantasías. ¿Y qué hago? Dime qué hacer. Haré lo que sea, dime. Bien, te lo diré una vez más. Borra mis recuerdos y el dolor de mi corazón. ¿Puedes hacerlo? ¿Hacer que nada hubiese pasado? Murad, nos quedemos. Estoy de acuerdo contigo. Pero a veces el amor no es suficiente. No puedo vivir así. No puedo fingir que soy feliz. Lo harás como nadie. Eres la mejor interpretando. No contesta al teléfono. La tensión arterial es de 12.8. Es normal, no lo entiendo, la verdad. Por el amor de Dios, papá nunca ha estado enfermo antes. Y ahora ha perdido el conocimiento. Ashley,
Dime qué vamos a hacer, ¿eh? Usa tus conocimientos médicos. Creo que lo mejor es que ahora mismo llamemos a urgencias. Ha cogido Hayat el teléfono. ¿Habéis hablado con ella? Ay, papá, ¿ya vuelves a estar despierto? Sí, pero estoy muy enfermo. Vuelve a llamarla. Ya la he llamado, papá, pero no sé qué pasa. No contesta, a lo mejor no lo oye. Olvídate de ella, vamos al hospital. No puedo, ha llegado mi hora. He hablado con el ángel de la muerte. Dile a Hayat que venga, porque necesito hablar con ella. Le diré unas cuantas cosas y me iré. ¿Por qué sonríes, Teria? Por nada. No tiene nada que ver contigo. Puedes estar tranquila. Ah, olvidaba que está prohibido reírse en esta casa. Teria, ¿qué llevas en el dedo? No te entiendo. Haz el favor de darme ese anillo. Teria, tú no te lo mereces. ¡Quítatelo! ¿Qué pasa aquí? Tu madre se ha enfadado al ver que llevo el anillo de la familia. Según ella, no lo merezco. Y quiere que me lo quite. Se lo he dado yo. ¿Qué ibas a hacer con él, mamá? ¿Eh? ¿Se lo ibas a dar a Hayat? No, yo no he dicho eso. Bueno, tú te atreviste a defender a una mujer que deshonró a nuestra familia. La protegiste, mamá. En esta casa la única persona que se merece ese anillo es mi mujer. ¿Has oído lo que ha dicho Neyata, Sime? Si no, sería una pena. Eres malvada, muy mala. Eso no es agradable. Me estás rompiendo el corazón. Todo lo que le ha pasado a la familia ha sido por ti. Pensemos en eso un momento, ¿de acuerdo? Proteger a una mujer que abandonó a tu hijo Neyat por otro y mentir a tu nieto Murat sobre su madre durante años. Ni siquiera el diablo haría esas cosas. Tengo muchísimo que aprender de ti, Asime. Soy una principiante a tu lado. Quiero. Bueno, Hayat, ¿me puedes decir por qué no coges el teléfono? Dormía.
Ya sé que estás de luna de miel, Hayat, pero no te llamaría si realmente no fuera una urgencia. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa urgencia? Tu abuelo está un poco enfermo. ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Y es por mi culpa! Espera, espera, no te asustes, no hay razón para eso. Estamos en casa y creo que deberías venir. Claro, claro, ya voy. ¿Pero qué haces aquí? Recién casado. Toma. ¿Qué hago con esto? Ve a mi casa y dáselo a Hayat. ¿A tu casa? ¿No hablamos la misma lengua? Ve y dáselo a Hayat. Vale, no te enfades, ya voy. Sí, tienes razón, pero es que el señor Murat tiene que firmar muchos papeles. No, no, no. Escúchame, a Murat tenemos que dejarle tranquilito un tiempo porque se casó ayer, ¿capisci? Sí, no molestaremos al señor Murat porque se casó ayer. ¿Capisci? Oh, señor Murat. ¿Qué haces en este frío edificio? Murat, deberías estar en casa en este momento. Venga, olvídate del trabajo y vete con tu mujer. Sagla, pásame las ventas del año pasado. ¿Están listas? Listas, señor Murat. ¿Todo preparado para la reunión con los alemanes? Claro, señor Murat. Y los documentos que debe firmar. Muy bien, pues llévalo todo a mi despacho. Por supuesto, señor. Murat. Murat. No lo huelo. No lo entiendo. Normalmente lo huelo a 1000 kilómetros de distancia. Dios mío, es el fin del mundo. O a lo mejor estoy perdiendo mis habilidades. No, 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 eso no puede ser. Céntrate, Tubal, céntrate. Está clarísimo. Hay un problema en el sistema. A ver, ¿qué es lo que pasa, Murat? ¿Qué puede ser? ¿Cómo fue la noche? ¿No te gustaron las velas? ¿Demasiado típico? Tubal, tengo que trabajar. ¿Faltaron fuegos artificiales? ¡Sorry! No pude organizarlos en un día. Tubal, estás pisando la línea roja. Ya me callo. Pero me pega lo de la línea roja. ¿Qué te ha pasado? Papá está un poco enfermo. Vaya, creo que su corazón ya no aguanta más. Creo que se va. Qué pena. Es un buen hombre. No, querida, no te preocupes, está bien, la tensión es normal. Igual está un poco deshidratado o le ha faltado un poco de oxígeno. Oh, ¿estás aquí, mi palomita? Me alegra que hayas venido. Diles que se vayan, por favor. Saca estas cabezas huecas de la habitación. Quiero hablar contigo a solas. Está bien, hagámosle caso al abuelo, salgamos de la habitación. Bueno, mi palomita rebelde. Como ves, ya no te puedes marchar. Y no saldrás de aquí hasta que no pienses con claridad. Vamos, tiéndate. Estoy en la casa. Llevo llamando 10 minutos y no abren.
¿Cómo que no abren? No, nadie me abre. Quizá haya ido a ver a su madre. No, no puede ir allí. Bueno, ¿qué hago? Nada, vuelve aquí. La llamaré ahora. Adiós. Quiero que seas feliz. Sé que estás triste por lo que estoy haciendo, pero es por tu bien. No te muevas. Es tu marido. Diga. ¿Abuelo Hasmet? ¿Cómo que abuelo? ¿No te dije ya que yo no soy tu abuelo? ¿Puede pasarme con Hayat? No hay Hayat para ti. Nunca más. No vuelvas a llamarla. No vuelvas a acosarla. Hayat es mi mujer, puedo llamarla. ¿Llamarla? Escúchame, jovencito. Ella no es todo para mí. Mi nieta, en este momento, está donde debe estar. Olvídate de ella. ¿Olvidarme yo de Hayat? ¿Hola? ¿Hola? ¡Papá! 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 ¡Abre la puerta! ¿Se puede saber por qué haces esto? ¡Dale en paz! ¡No voy a abrir! ¡Tenemos los asuntos! ¡Ha cogido a Hayat como rehén! Él es así. Oye, ¿y si insiste en volver a Giresun otra vez? De eso nada. Conozco bien a papá. No repetirá el mismo plan. Tiene otra cosa en mente. Estoy segurísima de que ya tiene pensado otro plan. Sagla, ¿dónde está Murat? Tenía algo que hacer, dijo que era muy urgente. ¿Y qué puede ser tan urgente? No lo entiendo. Nos dijo que viniéramos y ahora no aparece él. Llegará enseguida, solo hay que esperar. ¿Por qué nos habrá citado mi hermano? Abuela, ¿tú sabes algo? Ni idea, quizá tenga que decirnos algo. Pues ya que estamos aquí, hablemos nosotros. Cuéntame algo sobre esa carta. Ahora no. ¿Por qué ahora no, papá? Es el mejor momento, ya que os pillo a los dos juntos. ¿Es cierto que la madre de mi hermano está viva? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Y tú, abuela, no vas a decir nada? Solo puedo decir que no sé si está viva o no. Un día se fue sin más. Y no supimos nada de ella. Solamente nos dejó esa carta. No sabemos dónde está o con quién, no tenemos ni idea. Puede que ni siquiera esté viva. Muy bien. Y ambos dijisteis que había muerto en vez de decir que había huido. Hasta yo estoy sorprendido. La reacción de mi hermano está más que justificada. No digas tonterías, Toruk. No quiero que digas esas cosas delante de tu hermano.